Good afternoon, my dear apprentices. Welcome to our fifth online session, English Does Work. This is English Does Work 2. This is teacher Harold Rodriguez, and I'm here today, ready to start to work with the last final week. Muy buenas tardes, mis queridos aprendices. Bienvenidos a nuestra quinta y última sesión en línea del curso English Does Work 2. Soy el instructor Harold Rodriguez. Con mucho gusto el día de hoy. Feliz, como siempre, de estar aquí con ustedes para hablar de las actividades de la última semana. En este momento estoy compartiendo con ustedes el plataforma del curso del nivel 2. ¿Me confirman, por favor, que estén viendo mi pantalla, pues? Y que me escuchen, me estén escuchando adecuadamente, son tan amables. Gracias, Fernando, muy amable. Muchísimas gracias. Muy bien. Ok, kids. Bien. Nos hemos entrado en la última semana. Esto corresponde al último anuncio que les publiqué el día de hoy. La última semana del curso inicia el 3 de agosto. Bueno, tenemos algo de ventaja, ¿no? Es pasado mañana. Inicia el 3 de agosto y finaliza el 11 de agosto. Ojo, con fecha límite de entrega de todas las evidencias. Este es límite final, definitivo, el 11 de agosto. 11:59 de la noche. ¿Ok? Hasta esa hora van a poder entregar evidencias. ¿Bien? ¿Qué vamos a hacer en esta sesión? Bueno, vamos a ver la guía rápidamente para ver la evidencia, esta última evidencia del curso. Vamos a ver, repasar todos los materiales del curso, aunque hoy nosotros vamos a hablar particularmente del último tema, que es These are my hobbies. That's the last one. Desarrollar la evidencia, video presentación, miembro familia, se llama así la actividad, video presentación, miembro familia. ¿Listo? Que voy a empezar hablando de eso. Y la cuarta actividad, pues participar en esta sesión en línea. ¿Ok? Bueno. Entonces, pues vamos a abrir, vamos a ver la guía. Vamos entonces, sin más dilación, a contenido del curso. Proyecto. Actividades de aprendizaje guía. Y vamos a abrir la guía de aprendizaje. Listo, clic. Entonces aquí está, en la parte central. Dice clic aquí para acceder al recurso educativo. Entonces le hacemos clic. Lo voy a abrir aquí mismo en el navegador. Listo. Entonces, miren, esta es la guía English Does Work, Level 2. Ya la hemos visto en todas las sesiones en línea, hemos hablado de ella, ¿no? Bueno, excepto en la primera. Bueno, la presentación, la formulación de las actividades, aquí tenemos. Nuestra última semana, esta es la actividad de aprendizaje 3. Entonces aquí vamos a, aquí tenemos una última evidencia precisamente, que es la del video presentación miembro familia. ¿Sí? Bien. Pueden empezar a hacerlo desde hoy mismo, ¿no? Si hay tiempo suficiente. Bueno. Entonces, veamos esa actividad, en qué eso consiste. Voy a hablarles primero de la evidencia. Voy a hacer algo diferente. Voy a empezar a hablar primero de la evidencia. Entonces, página 6, si no estoy mal. Listo, aquí está. Evidencia, video presentación, miembro familia. Bueno, extraño nombre, ¿no? De esa evidencia. Voy a sacar un poco esto, que está un poquito lejos. Bueno,
¿Qué hay que hacer aquí? Es una actividad muy sencilla, es un video muy sencillo. Si ustedes ya hicieron el curso 1, ustedes ya la dinámica para el desarrollo de esta evidencia ya la deben manejar. Bien, van a preparar un video, o van a hacer un video, perdón, para el cual van a escoger o van a buscar una fotografía familiar, ¿ok? Puede ser una fotografía familiar real o puede ser una fotografía familiar descargada de internet o una familia imaginaria, pero entonces igual ustedes tienen que ponerle nombres, ¿cierto? Y lo que llamaríamos la relación de sangre, si es un tío, una tía, un primo, una prima, si es la mamá, si es el papá, ustedes tendrán que ajustar eso, porque finalmente es un ejercicio más de pronunciación y de escritura, ¿vale? Entonces, escogen una fotografía, ¿sí? Una fotografía familiar, y van a hacer lo siguiente. Van a hacer el video, van a describir lo que cada una de las personas, de los miembros de la familia, están haciendo en el momento en que se tomó la fotografía. ¿Sí? Es lo que van a hacer. Fulanito está haciendo, entonces, mi mamá, que se llama, o mi mamá se llama tal, está usando un vestido tal, tiene que decir una descripción breve de lo que está usando para identificar en la fotografía, ¿cierto? Ella está haciendo tal cosa, obviamente en inglés, ¿ok? Así con los personajes que estén en la fotografía, ¿vale? Para ello van a utilizar el presente continuo, ¿listo? Ojo, no es solamente decir lo que está haciendo en ese momento en particular. De hecho, aquí en la guía dice, debe tener en cuenta que al redactar de o al hacer la descripción de lo que está haciendo cada uno, debe decir qué miembros de la familia están presentes en la fotografía. ¿Qué miembros de la familia, ¿no? Si es real, pues quito las comillas. Bien, miembros de la familia están presentes en la fotografía. Tienen que decir sus nombres, ¿sí? Y el parentesco, ¿sí? Entonces, lo que les estaba diciendo hace un momento. Entonces, in this photograph, in this photograph, you can see, puedes ver, usted puede ver, my mother, Marina, my father, Arturo, my uncle, Luis, my aunt, Luisa, my brother, I don't know, Paulo, and so on. ¿Listo? Entonces van diciendo quiénes están ahí. Y luego, ¿sí? Adicionalmente, deben indicar cómo están vestidos. ¿Okay? Lo que les dije hace un momento. Indicar, pues para que yo sepa quién es quién, ¿cierto? Ustedes deben... me confirman que si estén viendo mi pantalla, porque no sé si la están viendo. ¿Me confirman? Sí, la están viendo, ¿cierto? Nadie me ha dicho nada contrario. Ah, fue que alguien prendió la cámara y sorry. Listo. Entonces, ¿en qué iba yo? Aquí, ok. Entonces, para identificar quién es la persona, ustedes deben decir quién es el parentesco y cómo está vestida, ¿sí? Algo que describa cómo está vestida la persona en ese momento, ¿sí? Papito, bájale que suene esta clase. Listo. Bueno, perdón, tuve que silenciar a Adriana. Qué pena, Adrianita. Bueno, entonces, vuelvo y me repito. Tienen que decir quién está, cómo está vestida, qué lo caracteriza, qué le gusta y qué no le gusta de esa persona, de ese familiar, ¿sí? Y lo que está haciendo en cada momento, ¿sí? Entonces, fíjense que son las siguientes cosas, ¿cierto? Nombre, parentesco, ¿cierto? Cómo está vestido,
o cómo está vestida la persona, ¿sí? Sus características, o sea, una descripción breve de cómo es esa persona. Ahorita les muestro desde el material cómo sería eso. ¿Qué le gusta a usted, a cada uno de ustedes, qué le gusta o qué no le gusta de él o de ella, ¿no? No tienen que decir lo que les gusta y lo que no les gusta, no, no. Si les gusta o lo que les gusta, lo dicen. Si hay algo que no les gusta, lo dicen, ¿vale? Es buscando que también expresen, utilicen las expresiones para indicar lo que a una persona le gusta o no le gusta. ¿Listo? Y lo que esté haciendo en la fotografía. Ahí sí va toda su creatividad. ¿Listo? Toda su creatividad va ahí. ¿Bien? Teniendo claro qué es lo que deben decir, entonces viene ahora, ¿cómo van a construir ese video? Entonces, obviamente para decir esto de cada uno de los miembros de su familia, ustedes tienen que escribirlo en alguna parte, ¿sí? Entonces, ¿dónde lo van a escribir? Pues en una presentación en PowerPoint. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a preparar una presentación en PowerPoint o en cualquier otra aplicación de presentaciones. Van a colocar la fotografía y el texto, ¿sí? El texto de la persona que estén hablando en ese momento de la foto, ¿sí? Si hay 5 personas en la fotografía, entonces serían 5 diapositivas, perdón. Y en cada diapositiva puede ir la misma foto de la familia o ustedes pueden recortarla para que se vea solo la persona de la que están hablando. Creatividad. ¿Listo? Ojo. Entonces, hacen esa presentación en PowerPoint de, no sé, 5 diapositivas, hablen de 5 personas de las que están en la fotografía. ¿Sí? Que de pronto hay 10 personas y de pronto se les va muy largo, ¿no? Digamos 5 personas. Entonces, ustedes pueden o mantener la misma fotografía familiar en todas o la recortan a solo la persona que les interesa. Listo. Esa presentación en PowerPoint, ¿sí? Les va a servir como apoyo. O sea, crean la presentación. ¿Listo? La tienen lista. ¿Y luego qué van a hacer? Pues van a hacer lo que yo estoy haciendo en este momento. ¿Qué estoy haciendo en este momento? Si ustedes se dan cuenta, o están viendo la pantalla en este momento, en la mitad de su pantalla, en la gran parte de la pantalla, ustedes ven lo que yo estoy compartiendo. En este momento es un documento en PDF, pero podría ser mi presentación en PowerPoint. Entonces, comparto mi presentación en PowerPoint, ¿cierto? Y en la parte, en algún lado de su pantalla, se ve el recuadro de mi imagen, ¿cierto? El video en el que yo estoy hablando, explicando el texto o, bueno, en este caso, esto es para ustedes, sería la presentación que están haciendo de su familia, de los miembros de su familia, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que pueden utilizar herramientas como Skype, entonces llaman a un amigo, alguien que les colabore, y lo llaman, y entonces empiezan a hacer la llamada así, con videollamada, hacen la videollamada, hacen la presentación en Skype, pues les permite hacer eso, y lo graban, ¿no? No olviden activar la grabación, ¿sí? Cuando termina, eso queda ahí grabado, ustedes la pueden, esa grabación la pueden guardar. Skype les da la opción de guardarla en el disco, entonces la guardan en su disco duro. Ya les digo cómo lo hacen. O sea, ¿qué debe pasar? Lo guardan en su disco duro. Bien. Otra posibilidad es la que estoy utilizando en este momento, que es Teams, ¿sí? Teams, yo estoy haciendo la llamada, ¿cierto?, con ustedes, estoy compartiendo mi pantalla, por lo tanto ustedes ven mi texto, y yo la estoy grabando, ¿cierto? Y cuando termine la llamada, él automáticamente me guarda la grabación, y yo simplemente la descargo, ¿listo? Simplemente la descargo a mi equipo. Son las dos aplicaciones que ustedes pueden utilizar de llamadas. O pueden utilizar una aplicación que les permita hacer captura de pantalla, o sea, grabar la pantalla, ¿sí? Yo detengo una aquí que se llama eTop Screen o iTop Screen Recorder, pero hay muchas disponibles para guardar, para grabar lo que hay en pantalla. Entonces, ustedes empiezan a hacer, graban, o sea, así como lo estoy haciendo, y él les permite ubicar o hacer dónde colocar el recuadro, ¿sí? Del video, ¿no? El recuadro de la captura de la pantalla. Recuerden, es un video. Y obviamente deben guardar ese video.
Les voy a mostrar cómo, voy a dejar de compartir un momentico, les voy a mostrar cómo es. ¿Cómo es para mí? A ver, permítanme, listo. Voy a compartir mi pantalla completa con ustedes. Entonces, miren, yo cuando estoy, hago mis grabaciones, lo que estoy haciendo en este momento, ¿cierto? Estoy compartiendo aquí, estoy haciendo esto. Entonces, termino la sesión en Teams, funciona igualito en Skype. Cuando termino, ¿cierto? Termino la llamada y me queda guardada automáticamente la grabación. ¿Yo qué hago? Yo voy a la aplicación, sea Teams o sea Skype, que son los dos en los que puedo hacer. Google, hay que pagar para poderlo hacer, ¿sí? ¿Podrían hacer un en vivo? ¿Podrían hacer un en vivo en YouTube, los que sepan? Y luego esa grabación queda. También lo podrían hacer. Y solo comparten el... Bueno, ya les muestro. Listo. Entonces, mira, cuando termina, voy a hacer clic aquí. Yo guardo, yo descargo el video. Uy, porque está lento. Aquí vean, aquí pueden ustedes ver todos mis videos de las sesiones en línea que hemos tenido en este curso. ¿Sí? Mírenlo, aquí están. Entonces, ¿cómo quedan? ¿Cómo sé que mi video quedó bien? Vamos a utilizar esta. Este, por ejemplo, uno que haya hecho con ustedes. Does work, este. Podría ser este Work Human. Miren. Entonces, miren, empieza así. Estoy compartiendo la pantalla, ¿cierto? Esa es mi pantalla compartida. ¿Listo? Y luego, en algún momento, cuando activo la cámara, curso inglés aparece. ¿Sí? Vean, ¿dónde aparece? En el, bueno, estoy hablando carreta, que fue el otro día. Para. Listo. Entonces, fíjense ustedes, en la configuración de Teams, el recuadro del video, de mi video, queda en la parte superior izquierda. Bueno, visto de frente, sería en la parte superior derecha. ¿Vale? Ustedes pueden configurar donde sea. Pero así debe quedar la grabación. Se debe escuchar su voz. Tratar los temas correspondientes. Explicando la presentación que hayan hecho aquí en PowerPoint. ¿Sí? De la presentación de los de su familia. Así. ¿Qué van a hacer con este video? Bueno, ¿qué nos indica la guía? Vamos a la guía. La guía dice, no, la tenía abierta aquí. La guía dice, producto a entregar o estructura del video, dice, cuando grabe el video, tenga en cuenta que los textos que usen las diapositivas deben ser un apoyo para denotar buena pronunciación y su aprendizaje inicial sobre las temáticas del curso. Es decir, que los textos que ustedes agreguen ahí les van a ustedes servir para hacer su presentación. ¿Listo? Bien, deben hacerlo con su cámara encendida. No videos con voz en off, es decir, donde ustedes no se vean, no. ¿Ok? Se deben ver ustedes. Así de sencillo. Videos donde la persona esté en off, no sirve. Videos que son básicamente una presentación en PowerPoint con voz, no sirve. Es un video. Ustedes tienen que aparecer en el video. ¿Vale? Haciendo, practicando su pronunciación. ¿Qué deben hacer entonces con ese video? Ese video lo deben cargar a YouTube o a Vimeo. Son los dos espacios donde ustedes deben cargarlos. YouTube o Vimeo. ¿Listo? Ay, profe, pero es que ahí me va a ver todo el mundo. No. No es así. Les voy a mostrar cómo lo van a hacer. Esto ya lo puedo cerrar. Bueno, esto lo voy a cerrar aquí. Ustedes ingresan a... Voy a hacerlo con Teacher Harold. Yes. Bueno. Entonces ingresan con su cuenta de Gmail, ¿cierto? Esta es mi cuenta de Teacher Harold, ¿cierto? Voy a ir a YouTube. Bien, entonces, aquí en la parte superior derecha, sé que varios de ustedes ya lo han hecho, aquí hay un más. Este signo más, le hacen clic, dice para crear. Ojo. Ustedes pueden subir el video
o podrían hacer la transmisión en vivo, ¿vale? Esa es otra forma de hacerlo. Transmitir en vivo es hacer la presentación, entonces van a poder compartir su pantalla y ustedes verse y todo eso. Cacharreen lo primero, yo no lo he hecho, pero como he visto transmisiones en vivo, sé que lo pueden hacer. Entonces, transmitir en vivo o subir video. Yo voy a hacer subir video. Entonces, yo le hago clic en subir video. ¿Cierto? ¿Por qué me dice eso? No. ¿Por qué me está animando? No, yo no sé por qué está haciendo esto. No, este no quiso. Sorry, guys. Voy a poner ahorita a cacharrear eso. Voy a hacerlo por mi cuenta personal. Bueno. Voy a hacerlo por aquí. Bueno. Entonces voy a entrar a YouTube. YouTube, entonces lo mismo. Subir video. Crear. Clic. Crear. Voy a subir un video. Bien. Selecciono el archivo. Bueno, dije que voy a subir, creo que este. No, el otro. Este. Voy a subir este. Clic en abrir. Y mira, empieza a subir. Aquí ustedes deben colocar el nombre, la designación. Digamos que, bueno, yo voy a utilizar el mismo nombre de este. Bueno, ya los tengo ahí listos. For, entonces aquí va el título, for the online session English that work, ¿Qué título pueden colocar ustedes aquí? Presentación, el título de la evidencia. ¿Cómo se llama la evidencia? Se llama evidencia video presentación miembro familia. AA3DB01, guión y el nombre de ustedes. ¿Sí? Pueden hacerlo así. O simplemente video presentación miembro familia. ¿Vale? Bien, si quieren colocar una descripción, la colocan. Aquí ya les genera de una vez el enlace. Entonces, ese enlace lo copian. ¿Vale? Le hago clic en siguiente. Ojo, no es contenido para niños. No es contenido creado para niños. Siguiente. A estas cosas, verificaciones, ok, verifica. Aquí es donde está la parte clave. Para que nadie más lo vea, sino solamente el teacher, van a escoger esta opción que dice no listado. ¿Ok? No listado. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier persona que tenga el vínculo, el que acabo de copiar, que aquí también aparece nuevamente el enlace, quien tenga el enlace o vínculo, ¿sí? Va a poder verlo. ¿Sí? Quien no tenga el enlace no lo puede ver ni lo puede encontrar. Así escriba en Google, ¿sí? Video tal que he realizado. No importa qué búsqueda hagas en YouTube o en Internet. No va a aparecer el video por ningún lado porque no está listado. ¿Listo? Entonces, así, solo las personas con las que ustedes compartan este enlace que ya copié aquí, por a ver, ¿qué es lo que yo hago con ustedes? Yo a ustedes les comparto un enlace, ¿cierto? Cuando envío el anuncio de las grabaciones, pues esos videos son privados. Si ustedes pierden el enlace, o lo borran, lo que sea, jamás van a poder volver a regresar a ver ese video, ¿vale? Y la otra opción, obviamente, es la que es público, que es para que todo el mundo la vea, ¿vale? Entonces, cualquier persona que haga la búsqueda, lo podrá ver. Entonces, si ustedes no tienen problema con que esté público, listo, no hay problema. Yo no tendré problema. ¿Qué opción no deben usar? La opción de privado. No. ¿Sí? Si es una opción de privado, yo lo voy a abrir y me dice que tengo que pedir autorización y yo no me voy a poner a escribirles, ay, deme la autorización, no tengo tiempo para eso. ¿Sí? Si me lo envía privado, yo simplemente le escribo, lo siento, el video no se puede visualizar. Punto. Y pongo cero, sorry, porque pues es trabajo no entregado. ¿Listo? Entonces, para que por favor estén atentos a eso. No listado o público. ¿Listo? Y lo guardan. Ahí estuvo.
¿Y cómo me lo envían? Pues en un documento en Word, documento en blanco en Word, colocan enlace a evidencia, video, presentación, ¿cómo se llama? Video presentación. Video presentación, miembro familia. Entonces, video presentación, miembro familia. Dos puntos, enter, control V. Ahí quedó. Guardan este documento, ¿cierto? Lo pueden llamar como evidencia, video presentación, miembro familia, y este es el documento que suben como evidencia. ¿Sí? Guardar. Mira, enlace, de hecho lo voy a guardar así. Lo voy a guardar ahí como para que ustedes vean. Lo voy a guardar en, bueno, estoy en mis cursos aquí. Aquí está. Lo voy a guardar ahí. Mira, ahí está, quedó guardado. Va a cerrar. Entonces, ¿qué hacen ustedes después? Ya saben, están en el curso, estamos aquí en territorio, ¿cierto? Entonces están las diferentes actividades. Actividad de aprendizaje 1, actividad de aprendizaje 2, actividad de aprendizaje 3. Estamos en la actividad de aprendizaje 3, entonces hacen clic en actividad de aprendizaje 3, ahí está, míralo. Se llama video presentación miembro familia. Se desplazan hacia abajo, hacen clic en ver evidencia, clic. Y los va a enviar, ahí está, al lugar para el envío de la evidencia, ¿cierto? Entonces, en donde dice adjuntar archivos, ¿dónde es que está aquí? Bueno, lo que pasa es que el mío es diferente, ¿no? Allí, es que este para mí es un espacio, pero de... No tengo. Entonces, aquí colocaría yo el documento, adjuntar documento. Bueno, a ustedes sí les sale. Infortunadamente a mí no. Así haga simulación de docente. ¿Listo? Y adjuntan el documento ese en Word con el enlace. Otra forma sencilla es simplemente que copien aquí el enlace, aquí en donde dice envía aquí su evidencia, en el texto, la escriban. Escriban esto mismo que colocaron en el documento en Word. Entonces, en lugar de hacer el documento en Word, escriben esto. Lo escriben directamente. Aquí. Control V. Enlace, evidencia, presentación, miembro, familia. Ta, 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 ta. Y luego enviar evidencia. También lo pueden hacer de esa forma, sin ponerse a hacer que un documento de Word, bla, 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 bla. No, simplemente lo pegan, lo copian y lo pegan ahí en el espacio de mensaje, de escritura de mensaje, y envían. ¿Listo? Así es como lo pueden enviar, como lo van a enviar. También lo pueden enviar, me voy a cerrar. También lo pueden enviar, ya les he mostrado eso, aquí desde el menú principal, desde el menú de herramientas, entonces botón evidencias y simplemente le hacen clic al botón, a la evidencia a la que van a entregar. Aquí está, video presentación miembro de familia, le hago clic. Vean, ahí está, el mismo espacio, ¿sí? Me envió al mismo lugar. Entonces, por ahí es más fácil. Que irse hasta proyecto, bueno, contenido del curso, proyecto, actividades de aprendizaje guía, y, bueno, etcétera, etcétera. Mira, por aquí es más fácil, ¿cierto? Y enviar. A mí me sale publicar, a ustedes les debe salir enviar. ¿Vale? Y listo. Esa es la evidencia que deben enviar. Les debe quedar... Confío yo, muy bonito.
tienen derecho a toda la creatividad, sean creativos, por favor, pero sean creativos sin cometer errores de ortografía, utilizando el vocabulario adecuado y utilizando la puntuación adecuada. Y no utilizando software traductor, me doy cuenta. ¿Listo? Bueno, profe, ¿y cómo? ¿De dónde la información? Bueno, entonces se van a basar. Bueno, esta es una evidencia. Antes que nada, esta es una evidencia que a juro obligatoriamente deben presentar. ¿Ok? Es posible que otra evidencia les quede mal, que de pronto no alcanzaron a hacer el test. Puede ser que una evidencia no hayan alcanzado. Pero si hay una evidencia que no alcanzaron a hacer, que no sea la última. Este video es fundamental porque recopila todo. ¿Sí? Si ustedes no me presentan este, olvídense, no pasan el curso. ¿Listo? Pero si pasan, si presentan esta y por lo menos dos más de las otras dos, de las otras tres, dos estén aprobadas, ya listo, aprueban el curso. ¿Listo? Recuerden que deben entregarlas todas. Pero si está esta hecha, bien hecha, ¿no? Si está esta hecha, de las tres que quedan, de las tres evidencias que quedan, si hay una mala, no importa. Con dos que estén buenas, ya, aprueban el curso. Dos buenas más esta, ¿no? Valga la aclaración. Entonces, por favor, esta no puede faltar. No puede faltar. Listo. Entonces, como aquí nos vamos a basar de todos los materiales, en todos los materiales, pero vamos a hacer énfasis en este, en el último componente formativo que dice, these are my hobbies. Voy a abrirlo aquí, vamos a hacer un viaje por ahí, vamos a visitar este componente. Recuerden que ya pueden descargar esto, espero que ya lo hayan descargado. Bueno. Vamos a hacer un recorrido rápido por este material. ¿Listo? These are my hobbies. Veamos el videito. These are my hobbies. Estos son mis pasatiempos. Introducción. Bienvenido a la tercera parte de nuestro segundo nivel. En este componente formativo se brindarán las herramientas para expresar no solo la posesión que tiene una persona sobre algo, sino también a través de palabras posesivas, determinar la relación o vínculo que tiene esa persona con alguien más. A través del nuevo vocabulario se podrá expresar si determinada persona hace parte de su grupo familiar y podrá hablar de acciones o actividades que se están llevando a cabo en este preciso instante, mediante el presente continuo. También se podrá hablar de momentos particulares en el tiempo con las preposiciones de tiempo, los días de la semana, las fechas y otras expresiones temporales que le permiten ir más allá en el aprendizaje de una segunda lengua. Adelante y recuerda, leer, escuchar, repetir. Y practicar. Listo, entonces ya vimos cuáles son los temas que vamos a ver en esta unidad. Bien, inicia con esta pregunta. Esta pregunta es chéverísima, no sé si ustedes se la han enseñado en el colegio. ¿Cómo pregunta uno de quién es esto? Nosotros preguntamos, ¿de quién es esto? Preguntamos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se pregunta en inglés eso? Pues este es el término o este es el tema que se trata aquí. Whose is this? ¿Ok? Los posesivos. Entonces, aquí nos habla de los adjetivos posesivos. ¿Ok? Hay un recorrido por los adjetivos posesivos. Mira. Entonces está my... Your, his, her. Aquí hay varios ejemplos. Diana is my best friend. He fixed his teeth. I painted my nails. Bueno, todos repiten mucho el my. ¿Sí? Aquí hay un video sobre los adjetivos posesivos que les recomiendo vean. Pero a ver si es necesario que lo veamos. Yes, no es necesario. Bueno, no lo voy a ver aquí, pero a ustedes sí les recomiendo que lo vean. Es para ahorrar algo de tiempo.
Entonces aquí está. Entonces aquí nos hablan adicionalmente de los pronombres posesivos. O sea, en general, de los posesivos. ¿Listo? Entonces tenemos los sujetos, los pronombres personales que llamamos nosotros, ¿sí? O en inglés, subject pronoun. Se les llama subject pronoun, los pronombres personales, ¿cierto? Yo, tú, él, nosotros, bueno, yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros, ustedes, y ellos, ellas. ¿Right? Bien. Entonces, míralo, aquí los tenemos, los subject pronouns en inglés. I, you, he, she, it, we, you, they. ¿Sí? Listo. Resulta que a cada pronombre personal o a cada subject pronoun le corresponde un possessive adjective. ¿Ok? Possessive adjective. Adjetivo, possessive adjective. No, possessive adjective. Possessive adjective. Ah, Jesus, se me olvidó la pronunciación. Perdón, vamos a hacer una cosa aquí. Les voy a mostrar cómo hago yo. Ajá. Cuando no me acuerdo de la pronunciación, se me olvida la pronunciación de una palabra, busco el traductor de Google, ¿sí? Escribo la palabra y la escucho. Adjective. Adjective. Antes estaba bien. Adjective. Entonces es adjective. Entonces regreso aquí. Entonces estos son los possessive adjective. Ok, entonces los possessive adjective, ¿sí? O adjetivos posesivos son my, your, his, her, its, our, your, their. Que se interpretan como mi o mis, ¿cierto? Mi carro, mis pertenencias, your, tú o tus, ¿sí? Tus, tu dinero, tus cosas. Ese es your, ¿ok? Que también podemos, en español nosotros utilizamos el su, ¿no? Cuando hablamos en lo que llamaremos la manera formal, el su de usted, su carro. Mire, ahí está su carro. Ahí están sus cosas, ¿cierto? Cuando hablamos de manera formal, que en inglés no existe esa figura. Bien. His, que es el su, entre paréntesis, de él. Este, her, que es el su, entre paréntesis, de ella. En español no tenemos esa diferenciación, ¿sí? Si decimos his car, estamos diciendo su carro. Aquí, entre paréntesis, de él, porque estamos utilizando his. Y si decimos su, her car, estamos diciendo su carro de ella, porque estamos utilizando la palabra her. En español no tenemos diferenciación en ese adjetivo posesivo, ¿sí? Su es tanto para usted, como para él, como para ella, ¿cierto? Inclusive para ellos también, ¿sí? Si uno le habla a un grupo de estudiantes, le dice a uno, mire, ahí está su profesor, le dice a uno al estudiante, o ahí está su salón de clase. O sea que su también es posesivo en español para ellos, ellas, ¿sí? Tenemos un adjetivo posesivo que tiene múltiples usos tiene una dimensión amplia, se utiliza con varios pronombres, ¿vale? En inglés no, his o her. Tenemos its, que es su, referido a algo no humano, ¿ok? O sea, a un objeto o a un animal, generalmente animales salvajes, ¿sí? O si hablan de un extraterrestre, entonces estarían hablando de un extraterrestre. Por eso les digo, no humano. Entonces, por ejemplo, si uno dice, its color is blue, ¿cierto? Estamos diciendo, su color es azul. Pero no sabemos de qué estamos hablando. Necesitamos un contexto previo. Entonces, tú podrías, o en inglés sería, wow, what a beautiful house. Its color is blue, ¿cierto? Qué bonita casa. Su color es azul, ¿sí? Entonces, así es como interpretamos its, su, ¿ok?
O si estás hablando de, no sé, un barco, ¿cierto? ¿Cierto? Por ejemplo, un barco. Wow, that's a big boat. Its crew is big. Su tripulación es grande. Its crew is big. ¿Cierto? Claro, es un barco grande, necesitas tripulación. ¿Y de quién es la tripulación? Del barco. ¿Vale? Bien. Our, nuestro, o nuestra, o nuestros, o nuestras. ¿Listo? Your, este es su o sus, pero para ustedes o para vosotros. Sé que también lo podríamos interpretar como vuestro. Nosotros no utilizamos el voseo, por lo menos en Colombia, en casi ninguna parte de Latinoamérica. En Argentina lo utilizan vos, pero solo para en lugar del tú, ¿cierto? Bien. Listo, entonces ese sería el your, que se repite con el tú o tus, ¿cierto? Y el their, que es su o sus, de ellos o ellas, ¿listo? Bien. Esos son los adjetivos posesivos. Ahora, los possessive pronoun o pronombres posesivos en correspondencia son los siguientes. Mine, yours, his, hers. Fíjense que hay diferencias sutiles, ¿no? Mine, yours, his, hers, ours, yours, theirs. Bueno, hay uno que se queda igualito, his, ¿cierto? Los demás cambian sutilmente. My cambia a mine, ¿ok? Your cambia a yours. His se queda igual. Her queda hers. It no tiene pronombre posesivo para... No existe pronombre posesivo para it. Porque, bueno, no se acostumbra. No, cuando se hace algún tipo de... Una oración en la que se quiere expresar que algo es de un animal o de un barco, se hace la oración completa. ¿Ok? Se hacen otro tipo de oraciones. No se puede utilizar its. ¿Ok? Ahora estoy pensando en un ejemplo. Ours, yours, theirs. ¿Cuál es su connotación? Mine es mío, mía, míos, mías. Aquí está la connotación. Yours es tuyo, tuya, tuyos, tuyas. ¿Ok? His es suyo, suya, suyo, suyas, de él. Hers es suyo, suya, suyo, suyas, de ella. ¿Cierto? Ojo, nosotros no tenemos esa diferenciación del paréntesis. ¿Bien? Ours es nuestro, nuestra, nuestros o nuestras. Esa es la connotación que tiene. Yours, suyo, suya, suyo, suyas, de ustedes. Y theirs, suyo, suyas, suyo, suyas, de ellos o ellas. ¿Listo? Bien. Hay que aprenderlos. Sorry. ¿Ok? Si preguntan, es igual que en español. Bien. ¿De quién es este celular? El dueño voltea a mirar y dice, es mío. ¿Cierto? Ok. Es este. ¿Sí? Whose cell phone is this? Se pregunta en inglés. Whose cell phone is this? ¿Cierto? Tú volteas a mirar y dices, it's mine. It's mine. It is mine. ¿Ok? Es mío. O simplemente responde, mine. Igual que en español, mío. Para eso se utiliza el possessive pronoun. ¿Listo? Bueno, la aclaración de que no llevan apóstrofe. Listo. Aclaraciones aquí. Los pronombres posesivos son para palabras invariables. Quiere decir que siempre son los mismos los pronombres posesivos. Estos. Mine, yours, his, hers, ours, yours, theirs. Jamás se modifican. Bueno, igual que los adjetivos posesivos. Igual que todos los adjetivos. ¿Ok? Entonces, possessive pronoun, los pronombres posesivos, siempre son iguales. ¿Sí? Si tú dices, that jacket is mine, esa chaqueta es mía, también puedes decir, these jackets are mine. Estas chaquetas son mías. Pero en ambas oraciones utilizas la misma palabra, mine. ¿Ok? Entonces es invariable. ¿Ok? Aquí hay un ejemplo que dice, ojo, esto es incorrecto. Bien. Bueno.
Dice, ¿se puede responder preguntas sin mencionar el sustantivo? Ah, ok, sí. Dice, ¿is that Joanna's house? Yes or no. ¿Is that Joanna's house? No, it's mine. ¿Is that Joanna's house? No, it's mine. Right? Entonces, no necesitas mencionar nuevamente, decir, no, that house is mine. No, no vas a decir, otra vez, esa casa es mía. No, tú dices, no. It's mine. No, es mía. ¿Ok? Pero este it's sí va con apóstrofe y s, porque es it is mine. No, it is mine. ¿Listo? Aquí está el ejemplo. Dice, no se dice, no, it's my house. No, no, no. No, it's mine. Se utiliza el pronombre posesivo. ¿Cómo se pregunta? Esta es la preguntita chévere. Aquí hay una, ¿is that Joanna's house? Esa pregunta es fácil. ¿Es esa casa de Joanna? ¿O es esa la casa de Joanna? Ok. Pero esta es la que les decía. ¿De quién es este carro? ¿Por qué escribieron coche? ¿Qué les dio por ahí? Si esto es hecho por colombianos, para colombianos. Bueno. ¿De quién es este carro? Dije tú lo toques. ¿De quién es este carro? ¿Cierto? Y la persona responde. It's mine. O simplemente mine. ¿Listo? ¿Cómo se pregunta? Whose, esta es la palabrita clave. Whose, se pronuncia whose. Whose. Primero va whose, que es algo así como que, ¿de quién? Luego debe venir el sustantivo u objeto del que se quiere saber quién es el dueño. Entonces, si tú quieres saber de quién es este cell phone, este celular, dirás, whose cell phone. Y luego terminas, verbo to be y adjetivo demostrativo. Normalmente, is this, o is that, o are these, o are those. ¿Listo? Entonces, verbo to be y adjetivo demostrativo. Entonces, mira, whose car is this? ¿De quién es este carro? ¿De quién es este carro? Y el dueño responderá, it's mine. O quien sepa quién es el dueño, ¿sí?, dirá, it's Joanna's. Tiene que utilizar el posesivo sajón. It's Joanna's. It's José's. It's Roberto's. Tienes que utilizar el posesivo sajón, que ahorita lo vamos a ver. ¿Vale? ¿Listo? Whose car is this? Hagamos ejemplos. Me encontré este mouse, ¿cierto? Está ahí encima del escritorio. ¿Cómo pregunto de quién es este mouse? ¿Ok? Lo levanto y digo, whose mouse is this? ¿Por qué digo is this? Is porque es uno solo, ¿cierto? Es. Verbo to be. Es. Un solo objeto es. Entonces, is. ¿Y por qué this? Porque lo tengo aquí en la mano. Estoy diciendo este. ¿De quién es este mouse? Whose mouse is this? ¿Listo? Ahora, ¿cómo sería si el mouse, babies, estuviera encima de una mesa? Voy a ponerlo aquí en mi mano, pero estuviera de una mesa, encima de allá de una mesa. Y yo paso, y yo soy el profe, yo veo, o una persona, lo veo ahí, y yo pregunto, hey, whose mouse is that? ¿Ok? Porque no lo tengo en la mano. Conste que esta no es mi mano, esta es la mesa. Está sobre la mesa, ¿cierto? Yo lo vi, y yo lo señalo. Hey, whose mouse is that? Whose, ¿de quién? Mouse, el objeto. Whose mouse is that? Verbo to be. ¿Listo? Otro ejemplo. Supongamos que son... Epa, se me movió. Supongamos que no es... No tengo nada más por aquí. Sí, tengo algo. Estas dos botellitas, estas botellas. Los tengo aquí. Los encontré encima de la mesa. Son dos. Y yo miro y pregunto, hey, whose bottles, botellas, whose bottles are, ¿por qué are? Porque son dos, plural. Are these. Entonces, el adjetivo demostrativo para estos. These, ¿cómo se escribe? T-H-E-S-E. These.
¿Ok? Whose bottles are these? ¿De quién son estas botellas o estos frascos? ¿Ok? These containers. Bueno, ¿nosotros cómo lo llamamos? Más o menos. Bueno, never mind. En inglés se le dice bottles. ¿Ok? Whose bottles are these? ¿Ok? Y la persona que esté por ahí va a decir, they are mine, son míos. O si son de, por ejemplo, del teacher, they are teachers, ¿ok? Son del profesor, del teacher. They are teachers, es una forma de decirlo. O they are teacher Harold's, o they are Harold's. Se utiliza el posesivo sajón, que ahorita lo vamos a ver. ¿Listo? Y finalmente, me quedé aquí. Se me fue largo la cosa. Si estuvieran encima de la mesa, yo no los toco, pero los señalo como pregunto. Voy a preguntar. Hey, whose bottles are those? ¿De quién son esas botellas o esos frascos? Whose bottles are those? ¿Ok? ¿De quién son esas botellas? Those. ¿Cómo se escribe those? T-H-O-S-E. Those. ¿Listo? ¿Y cómo se responde? Igual. They are o they're mine. O simplemente mine. ¿Right? O José's. O si ven que, cómo hago el posesivo. Mario's. It's Mario's. Ok, Mario's. O Carlos's. Right? Así se responde. They are Carlos's. Carlos's, ahorita les muestro por qué Carlos's y no Carlos. Carlos's o they are, I don't know. Natis. They are Natis. Ok. Bueno. Ok, se pueden reemplazar. O un pronombre posesivo reemplaza un adjetivo posesivo más un sustantivo. Es decir, en lugar de decir, this is my bag, not your bag, ¿cierto? This bag is my bag, not your bag. This bag is my bag, not your bag, ¿cierto? En lugar de decir todo eso, este bolso es mi bolso, no tu bolso. Entonces tú dices, this bag, este bolso, this bag is mine. Not yours, es obvio. Eso lo hacemos en español. Este bolso es mío, no tuyo. ¿Listo? A eso se refiere en qué momentos debemos utilizar los pronombres posesivos. ¿Cierto? Y ahí hay un claro ejemplo. ¿Quién en español diría, este bolso es mi bolso y no es tu bolso? Bueno, de pronto sí hay quien lo diga, ¿no? Los conocemos. Pero la idea es que sean reemplazados por pronombres posesivos. ¿Listo? ¿Qué más nos falta aquí? Bueno, ya sabemos que los pronombres posesivos tienen una sola forma, son invariables. Entonces, pues miremos. I have a bag. This is my bag. The bag is mine. Bueno, ok. Creo que fue redundante esa explicación. Ok. Entonces aquí van a ver ustedes algunos ejemplos de expresiones. My dress is beautiful, the dress is mine. Oraciones utilizando adjetivos posesivos y pronombres posesivos. My dress is beautiful, the dress is mine. Your dog is old, the dog is yours. The car is his, el carro es de él o el carro es suyo. Her cat is fat, su gato es gordo, su gato de ella, ¿no? Her cat. Su gato de ella. The cat is hers. El gato es suyo, de ella. Its nest is small. Bueno, yo no utilizaría esto. Its nest is small. ¿Ok? Tal vez diría, the bird's nest is small. Okay, porque no hay pronombre posesivo. Bueno,
Ah, sonido es pequeño. Its nest is small. It's... Bueno, este sería válido, pero yo me iría por the nest is small. ¿Ok? Algo así. Our parrot is colorful. The parrot is ours. Bueno, aquí hay varios ejemplos. ¿Listo? The book is yours. Your book is interesting. Mostrar qué más hay aquí. Ah, listo. Bien. Ah, bueno, ya les había hecho, ¿no? Que yours es el mismo para la segunda persona, ustedes, usted o tú, y para ustedes y vosotros. Es exactamente el mismo. ¿Listo? Bien, aquí hay una. The restaurant is theirs. Ah, ok. Se puede utilizar pronombres posesivos después de of. Por ejemplo, Susan is one of my friends. O Susan is a friend of mine. Is a friend of mine. Esta expresión es más común. Susan is a friend of mine. Susan es una de mis amigos o Susan es mi amiga. Ok. Este se utiliza mucho. A usted le encanta al gringo. Susan is a friend of mine. Susan is one of my friends. Este es correcto. Susan is one of my friends. Pero cuando ustedes vean películas, se dan cuenta que en las películas siempre dicen Susan o quien sea is a friend of mine. A friend of mine. Es la expresión que utilizan. No se dice, esta es buena, Susan is a friend of me. Jamás. ¿Ok? Bien. Ahora viene el que les hablaba hace un momento. El saxon possessive o saxon genitive. El posesivo sajón, ¿sí? O el genitivo sajón, ¿sí? Es un ejercicio muy chévere o es una forma muy chévere de indicar quién es el dueño o es un posesivo que se utiliza mucho en inglés, ¿sí? Las personas de habla inglesa adoran el saxon possessive. ¿Listo? Está muy lejos del posesivo latino. ¿Cuál es el posesivo latino? Cuando tú dices the house of Harold, ¿cierto? The house of Harold, la casa de Harold, ¿cierto? The house of Nati, ¿cierto? La casa de Nati. Entonces, ellos no dicen así, ellos dicen Harold's house o Nati's house. Les voy a mostrar cómo se utiliza eso. Entonces, mira. Ah, pues aquí está un ejemplo. Dice, no se dice the suitcase of Clara, ¿cierto? La maleta de Clara, sino se dice Clara's suitcase. Escribimos el nombre del poseedor, ¿cierto? El nombre del poseedor. Agregamos una apóstrofe y una S. Y luego el objeto poseído. ¿Ok? O sea, el sustantivo que es poseído. Poseedor, posesión. Y entre los dos, apóstrofe S. ¿Ok? No es posible confundirlo con is, como cuando uno dice Clara's my friend, Clara is my friend. No, ¿por qué no es posible? Porque si fuera verbo, Clara is my friend, o Clara is a friend of mine, va a venir una preposición, o va a venir preposición, puede venir un artículo, o sea, va a venir algo, no va a venir el sustantivo. Sustantivo solo en posesivos, ¿sí? Sustantivos, personas, animales, cosas, ¿right? Entonces, miren los ejemplos. Para singular nouns, ¿sí? This is Hector's briefcase, ¿cierto? Mira, este es el maletín de Hector. This is Hector's briefcase. Hector's briefcase, ¿listo? Hector, apóstrofe S. Entonces, estoy indicando que esto que viene aquí, el briefcase, ¿es de quién? Es de Héctor. ¿Por qué? Porque dice Hector's. ¿Listo? ¿Y cómo lo interpretamos? Este es el maletín de Hector. Así lo vamos a interpretar. ¿Listo? O sea, miren este. Where is the cat's toy? Ojo, cat's es el poseedor, toy es el objeto poseído. Entonces, ¿cómo se va a interpretar? ¿Dónde está el juguete del gato? ¿Listo? Claro, tenemos que hacer un ajuste a nuestra gramática. ¿Right?
Is that your sister's jacket? ¿Es esa tu... es esa la chaqueta de tu hermana? De tu hermana, your sister. Tricky, ¿no? Tiene sus truquitos. Hay que estar pendiente de eso. Bien. Entonces, singular nouns. O sea, si son sustantivos singulares, si son sustantivos que terminan en S, ¿sí? Como boss, actress, waitress, que ya terminan en S. Entonces, mira cómo va a sonar. Oh. My boss's car is expensive. I love that actress's movie. The waitress's uniform is very clean. Bien. Entonces, si el término o la palabra ya termina en S, es más, si el poseedor ya termina en doble S, a mí me enseñaron que uno simplemente agrega el apóstrofe. No tiene que agregar más S. Aquí en esta guía dice que tú agregas más S. La verdad es que no es necesario. ¿Listo? Esta S no es necesaria. ¿Por qué no es necesaria? Mira, porque ya tiene dos S. Agregar una tercera S se ve terrible. Es innecesario. ¿Listo? Entonces, como ya termina en doble S, solo colocan el apóstrofe. Ahora, si colocan apóstrofe S, bueno, no importa. No va a haber problema, no les van a, en líneas generales no van a tener error, ¿listo? Entonces mira, boss, actress, waitress, pero ojo, ¿qué afecta aquí? Como ya termina en S y como se dieron cuenta ustedes, al posesivo sajón hay que agregarle sonido de S, entonces resulta que esa S se duplica, entonces tú no vas a decir my boss car is expensive, tienes que decir my boss's, le agrega sonido de S. My boss's car is expensive. I love that actress's movie. The waitress's uniform is very clean. Escuchen. My boss's car is expensive. I love that actress's movie. The waitress's uniform is very clean. Right? Ojo a eso. Bien. Ahora, esto porque son singulares que terminan en S. Para plurales que terminan en S, si es ajuro, simplemente le agregan el apóstrofe. O sea, para ambos casos, never mind. ¿Cierto? Entonces, those are our father's briefcase. Fathers, ya está en plural. Entonces, como ya está en plural, terminando en S, solo le colocan el apóstrofe. ¿Ok? Where is the cat's toy? Este es de los gatos, está en plural. Solo coloco el apóstrofe. Sisters, hermanas, solo el apóstrofe. ¿Ok? Entonces, those are our father's briefcases. ¿Cómo se pronuncia? Those are our father's briefcases. Those are our father's briefcases. Bueno, aquí hay un inconveniente. Y les digo cuál. Es que como este software, esto es, let me check. Vamos a hacer qué pasa, vamos a ver qué pasa con el traductor de Google. Antes de hacer, les voy a decir, yo, teacher, mi experiencia, que cuando una palabra termina en S y es posesivo sajón, siempre hace el sonido S. Entonces, our father's briefcases, the cat's toy, your sister's jackets. ¿Para qué? Para diferenciarlo de... Si fuera papá, padre, sería father, apóstrofe S, y sonaría fathers. Entonces, sonaría igual al que me está diciendo. Those aquí. Are our father's briefcases. Así como lo acabo de escuchar. Those are our father's briefcases. Como lo acabo de escuchar, yo lo interpretaría como, esos son los maletines de nuestro padre. Nuestro padre, no nuestros padres. Entonces, pues, vamos a verificarlo aquí. Vamos a ver si me hace quedar mal. Ajá. Others.
Fathers. No. ¿Ves el traductor de Google? Fathers. Y resulta que... Fathers. ¿Sí ven? Es la diferencia. Fathers. Fathers. Entonces, mi recomendación como profe, por mi experiencia, estas, si ya es plural, se pronuncia fathers, cats, sisters. ¿Ok? Es la recomendación. ¿Listo? Para diferenciarlo de fathers, papá, cats, gato, y sisters, de hermana. ¿Listo? Bueno. Bueno, aquí están todas las reglas. Es agregar apóstrofe S. ¿Ok? Apóstrofe S. Apóstrofe S. Apóstrofe S. En los nombres propios, ¿sí? Siempre se agrega apóstrofe S. Así. Así. Ah, bueno, se utilizan ambos. ¿Es this James Chan? ¿Es this James Chan? Pero si ven que se pronuncia diferente. ¿Es this James Chan? ¿Es this James Job? ¿Es this, this James Chan? James Job. Y esta es la correcta, porque James termina en S. Bueno, en líneas generales es agregar apóstrofe S y tener en cuenta que si ya termina en S, suena S. ¿Listo? Para dos o más personas, el apóstrofe y la S se coloca en el último del listado. ¿Ok? James and Gloria's apartment is big. Está diciendo, el apartamento de James y Gloria es grande. Está indicando que el apartamento es de los dos. ¿Ok? Pero si tú les pones posesivo a ambos, James's and Gloria's apartments are big. Estás indicando que están los apartamentos de James y los apartamentos de Gloria, pero que no les pertenecen a ellos al mismo tiempo. ¿Sí? Cada uno tiene sus propios apartamentos. Muestra qué más. Ah, listo, ya sabemos que apóstrofe S. The president of Denmark's speech was inspiring. Oh, eso está chévere. The president of Denmark's speech was inspiring. Ojo, fíjense que hay dos posesivos. Hay un posesivo latino con el of, pero hay un posesivo sajón aquí en Denmark. Está diciendo, el discurso que le pertenece a quién? Al presidente de Denmark, al presidente de Dinamarca, fue inspirador. Entonces, ojo, este apóstrofe está indicando que todo este señor en azul es el dueño de este discurso. ¿Ok? Está chévere este ejemplo. I had to give a 2 weeks notice before leaving my job. Ok. Tuve que dar una notificación o un aviso de 2 semanas. Aviso de 2 semanas. Bueno, suena raro, pero es interesante. Ah, bueno. Este es chévere para que lo tengan presente. ¿Sí? Y es... no estamos de tiempo. Bueno, estamos bien. Dice, a veces no es necesario poner el sustantivo de lo que se posee después del poseedor con apóstrofe S, porque se sobreentiende a que se hace referencia. Dice, no es lo mismo decir my body is faster than Oscar's, ¿ok? Que decir, ¿de dónde está la comparación? Muestra. My boat is faster than Oscar's. My boat is faster than Oscar's. Ok. Entonces, no es necesario volver a repetir, me explico. Mi bote es más rápido que el bote de Oscar. Entonces tú dirías, my boat is faster than Oscar's boat. ¿Sí? Boat, faltó la palabra boat, barco.
¿De quién? De Oscar, ¿cierto? Oscar's boat. Bien. Pues resulta que no es necesario decirlo. Nosotros podemos dejar finalizar la oración con ese posesivo y ya se está sobreentendiendo que está hablando del bote o dentro del contexto de lo que sea que se está hablando. My boat is faster than Oscar's. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo ahí. Entonces no necesitas otra vez decir boat. ¿Ok? Whose cell phone is this? Ok. It is Sofía's. ¿Se acuerdan del ejemplo que les ponía hace un rato? Ok. Whose cell phone is this? ¿Ok? Entonces la persona va a decir, it's, bueno, dice, it is Harold's. Es de Harold. O it's Harold's. ¿Right? O simplemente dice, whose cell phone is this? Dice, Harold's. ¿Sí? No tiene que decir el it's, porque es parte de las conversaciones en inglés. ¿Listo? Me extendí mucho aquí en los posesivos. Aquí hay unos avisos en cuanto a posesivos. A ver, warning. No se utiliza, bueno, no se utiliza apóstrofe S para hacer plural una palabra, obviamente. No se puede mezclar off con posesivos a on. O sea, la estructura del off. Bien, a veces tiene sentido. Tú puedes decir, the house of Harold. Puedes decirlo. Va a sonar raro, pero se puede decir y le van a entender a uno. Listo. Bueno. Bueno, que normalmente no se utiliza con objetos como poseedores. Los objetos no poseen. Los objetos tienen partes o componentes y no tienen conciencia de poseer nada. Sí, eso tiene sentido. Sin embargo, ustedes van a encontrar en muchas partes avisos que lo dejan a uno plop. ¿Cómo así? Un aviso como, por ejemplo, the road's end. ¿Sí? Y uno dice, yo he encontrado avisos así que digo, pero ¿cómo? ¿Ok? Entonces, no se utilizan así como posesivos, como que posean algo. Sí se puede utilizar. Muestra a ver, no, tampoco. The airplane's window, tampoco. Mira, I must check the window of the airplane. Listo. Listo, listo, listo. Perfecto. Bueno, muestra a ver qué más aquí. Lo siento, me fui. Presente continuo. Esto es lo que van a utilizar para el video. ¿Sí? El presente progresivo o presente continuo. Es muy sencillo de construir. Es simplemente como se ve aquí. Pronombre, ¿cierto? Verbo to be, el verbo en terminación ing, o sea, el gerundio, ¿cierto? Y el complemento. Entonces, she's working at the hospital. Interpretación, ella está trabajando en el hospital. I am fishing in the lake, ¿cierto? Estoy pescando en el lago, ¿sí? Entonces, aquí están ejemplos de cómo se construye o cómo se agrega la terminación ing a los verbos. Es muy fácil el presente continuo. Aquí están las reglas para algunos verbos, los que terminan en e, ¿cierto? Los que terminan en ie, los que verbos de una sola sílaba que duplican la última consonante, que terminan en una sílaba, pero que son de una sola sílaba, pero terminan en W, X o Y, que terminan en W, X o Y, verbos que la última sílaba no tiene acento, ¿ok? Bueno, esto es una regla muy particular, ¿sí? Bueno, tiene dos o más sílabas, termina en consonante, vocal, consonante. Ah, consonante, vocal, consonante. Y la última sílaba está acentuada. Ok. Creo que complica un poco las cosas a rato. Verbos terminados en consonante más vocal más L. Listo.
Bueno, aquí está la estructura, les acabo de decir. La estructura en afirmativo, I'm drinking water. Entonces, ojo, como aquí ustedes van a hablar, es de las personas de su familia, ¿cierto? Entonces van a utilizar el he is, por ejemplo, he's drinking water, he's watching to the camera, he o she is speaking or talking, she's speaking by the cell phone, on the cell phone, ¿cierto? Está hablando en el celular. O she is drinking water, es lo que van a utilizar. He's, she's, porque van a estar haciendo descripciones de la fotografía en tercera persona. Ojo con eso. Y obviamente el verbo terminado en ing, siguiendo las reglas que se indican aquí. Aquí están las reglas claritas de cómo lo deben hacer. ¿Vale? Bien. Ah, ok, aquí hay unos verbos, unos static verbs, ¿cierto? Que son verbos que por su naturaleza no tienen gerundio, porque son verbos estáticos. Bueno, es que nosotros no, creo que nosotros no tenemos ese concepto de verbos estáticos, ¿cierto? Son verbos que no se mueven, verbos estáticos o verbos de estado, eso tiene más sentido. ¿Sí? Porque son los que señalan estados emocionales, mentales, sensaciones, comunicación y otros. Entonces, mira, aquí hay algunos. Agree, que es estar de acuerdo. Believe, que es creer. Doubt, dudar, que es creer o adivinar. Imagine, imaginar. Know, saber. Mean, querer decir o significar. Recognize, reconocer. Remember, recordar. Suspect, sospechar, think, pensar, understand, entender. Esos son de pensamientos y opiniones. The feelings and emotions, de sentimientos y emociones, están dislike, ¿cierto? No gustar o disgustar, entonces dislike. Hate, odiar, like, gustar, love, amor, prefer, preferir, want, desear o querer, wish, desear. ¿Listo? Entonces no existe el verbo, no hay forma de decir liking. I am liking your, me está gustando. Nosotros en español lo decimos. Me está gustando cómo me hablas, por decir cualquier cosa. En inglés es I like the way you talk to me. Listo. Me gusta cómo me hablas. O I don't like the way you talk to me. ¿Listo? Pero no, ay, me está como gustando. De pronto podrías decir I feel like I like the way you speak to me now. O sea, lo dices de otra forma. Me gusta la forma como me estás hablando ahora. O ahora me gusta la forma como me hablas. ¿Sí? Nowadays, or now, I like the way you talk to me. ¿Listo? Bueno, senses and possession. Quiere decir que aquí nunca van a decir appearing, be, bueno, be como gerundio. ¿Ok? Pero sí existe el being, B-E-I-N-G, being entendido como, como ser, como un ente, ¿ok? En español sería como he estado siendo atacado, pero sí se utiliza para unas oraciones, un tipo de tiempo gramatical específico. ¿Listo? Look. Pero look, sí. I look forward. I can see you. I'm looking at you. Bueno, son esos. Ok. Aquí están unos enlaces para que verifiquen significados y pronunciación de estos verbos. Mira, aquí hay ejemplos. I understand you. I am understanding you. No, esto no va. This steak test is delicious. This steak is testing delicious. No, esto está mal. Ajá, listo.
Entonces, aquí aparece algo porque yo he visto, mira, aquí es la aclaración, que hay verbos que pueden hacer referencia a estados o acciones según el contexto. Y en estos casos especiales, la conjugación en presente continuo depende del significado del verbo en esa oración en particular. O de si es estático, pero está en una oración en particular, entonces, de acuerdo al contexto, ¿qué forma toma? Porque be, sí lo he visto en being, y este look, lo he visto en looking, lo he visto, ¿ok? See, seeing también lo he visto. Entonces, bueno, será visto como verbos derivados. Bueno, en fin. ¿Qué más sería? Ah, ok, aquí hay algunos ejemplos. Jonas is having a small break. Ah, por eso aquí, por ejemplo, sí. Have. Aquí está. Have, como tener de posesión. Pero aquí have está funcionando como auxiliar del verbo hacer, perdón, del verbo haber. Entonces, I am having a small break. Aquí having se interpreta así como está teniendo un descanso. El descanso es el que es de acción. Por eso se puede utilizar. We are seeing Carlos tomorrow. Mira, aquí ejemplos. Bueno, aquí están las excepciones. ¿Listo? Ok. Bueno, muestra a ver qué más van a utilizar. Bueno, estas son preposiciones de tiempo y aplicaciones del when. Es importante que los aprendan a utilizar cuando se utiliza at, cuando se utiliza on, cuando se utiliza in. Entonces, at, mira, aquí está el uso de at. Horas, fiestas y festividades sin la palabra day y momentos concretos del día. Ojo, que no tengan la palabra day, ¿cierto? Entonces, at 9 p.m., at Christmas, at Easter, at Diwali, at Hanukkah. ¿Listo? At. Y momentos concretos del día. At night, at dinner time, at lunch time, at midnight, at noon también. Bueno, ¿cómo lo cierro? Aquí. Aquí estarían los ejemplos. Así están los ejemplos. Listo. Y on, cuando se utiliza. Días de la semana, días especiales con la palabra day y fechas específicas o concretas. Entonces, on Monday, on Wednesday, on Saturday, etcétera, etcétera. Días de la semana. On, en palabras que tengan la palabra day. ¿Sí? En expresiones que tengan la palabra day. On Labor Day, on Christmas Day, on what else? On holidays. Y fechas concretas. On May 1st, on your birthday, on March 8th. ¿Listo? In, aquí está el uso. Para números de semana, meses o años. In 5 weeks, in 3 years, in a month's time. Partes del día. In the morning, in the afternoon, in the evening. ¿Ok? Pero que vayan precedidas de D. ¿Ok? Por ejemplo, si haces una oración que digas in the night, ¿cierto? Hay una canción. Strangers in the Night, si mal no recuerdo. Una canción viejísima. Ustedes no habían nacido. ¿Ok? Se dice in the night. Pero si tú vas a decir la noche o por la noche, at night. O sea, tú dirías in the night refiriéndote a algo que ocurrió durante la noche. In the night. Podría utilizarlo uno. Bueno, habría que ver el contexto. Meses. In May, in November. Estaciones del año, in summer, in winter, in autumn, spring. Años, in 1963,
in 2015 or 2015. Recordarles, por favor, que en inglés los años se leen en parejas. 1963, 1963, 2015, 2015. ¿Listo? No se leen igual que en español. Para décadas, the 60s, entonces, in the 60s, in the 1980s, in the 1890s, in the 2000s, y siglos. In the 21st, esto está mal. ST, in the 21st century. No es TH, es ST. Bueno, esto es a manera de información. Por favor, tener en cuenta estas advertencias, ¿cierto? Ok, no se utiliza on, in o de con las siguientes expresiones. Warning, que a veces se escucha at the weekend y a veces on the weekend. Y ambas son correctas. El otro warning. Listo. Recordar que los días, los meses en inglés son sustantivos propios y se escriben siempre con mayúscula inicial. ¿Ok? A diferencia del español. Entonces, en inglés, los meses del año y los días de la semana se escriben con mayúscula inicial. ¿Vale? Se manejan como sustantivos propios. Algunas otras preposiciones de tiempo, before, after, until, since, se pronuncia since, during, for, from, to, by, up to, between, and, y within. ¿Listo? Hay que aprenderlas. ¿Ok? Bueno, before, antes, after, después, until, hasta, since, desde, during, durante, un periodo de tiempo, for, ¿cierto? Por, pero ojo a la expresión, from, to, de tal a tal, from, to, ¿listo? From, tiempo, hora, to, tiempo, hora. Por ejemplo, from 5 to 9. From 5 to 9. De 5 a 9. Okay. De lunes a viernes. From Monday to Friday. ¿Listo? By es alrededor de o aproximadamente. Va seguido de una expresión de hora o la hora. Y up to es hasta. Between and. Bueno, cuando está hablando de meses o años. O días. Por ejemplo. I was there between Monday and Friday. Estuve allá entre el lunes y el viernes. I lived, el ejemplo. I lived in Barranquilla. Between 1977 and 1984. Okay? Or I lived in Barranquilla between January and August. ¿Cierto? Viví en Barranquilla entre enero y agosto. For example. Bien. Y within, dentro, within 5 business days. Okay? En o dentro. Listo. Bueno, preposiciones. ¿Cuándo utilizar when? Aquí hay varios ejemplos. No voy a entrar en detalles. Lo dejo a ustedes. Ok, listo. Ojo a esto. Esto es chéverísimo. When things happen. Este es vocabulario de los días de la semana. ¿Ok? Ojo. En YouTube. Monday. Ajá. En Tuesday. YouTube, ustedes pueden encontrar. Wednesday. O van a encontrar muchísimos videos. Thursday. Con la pronunciación de los Friday, días de la semana y los meses Saturday, del año. ¿Ok?
les recomiendo que los busquen. ¿Sí? Todas las expresiones, ¿sí? Correspondientes a los días de la semana. ¿Sí? Aquí hace una aclaración. Ojo. Nosotros en español decimos el lunes, el martes, o decimos los lunes, los martes. Utilizamos el artículo el o los, ¿cierto? En inglés no se usa ningún artículo, se utiliza la preposición on. Entonces, si tú quieres decir el lunes, en inglés dices on Monday. Si quieres decir el martes, en inglés dices on Tuesday. Si quieres decir el viernes, en inglés dices on Friday. ¿Listo? On, jamás de. Y si haces plurales, lo mismo. On Mondays, los lunes. Los martes, on Tuesdays. Los domingos, on Sundays. ¿Listo? Se utiliza la preposición on, jamás de. Quien hace eso será castigado. La tierra se va a abrir y se la va a tragar. Bien, las fechas, dates. Entonces aquí están los formatos de fechas según la costumbre norteamericana, según la costumbre británica. ¿Sí? Entonces, mira, los meses del año. Recomendación, YouTube, cosas muy buenas. Y esta es la estructura. Mes, día, coma, el año. ¿Ok? Mes, día, coma, el año. Siempre así. ¿Cómo se lee? David graduated on December 15, 2016. Ok. Entonces, fíjense, siempre se dice la estructura. O el orden es mes, día, año. Esa es la estructura en inglés, ¿listo? Mes, día, año. Estas expresiones de tiempo se las recomiendo, muy chéveres. At the moment, right now, now, tomorrow, the day after tomorrow, next year, next month, next week, in few minutes. Ojo. Mis queridos aprendices suelen escribir in the moment. In the moment no existe, ¿ok? En español nosotros decimos en el momento, ¿cierto? O por el momento, ¿cierto? En inglés se dice at the moment, ¿right? En el momento, no in the moment, es incorrecto. Entonces, at the moment es en el momento. Right now, ahora mismo. Now, ahora. Tomorrow, mañana. The day after tomorrow, pasado mañana. El día después de mañana es pasado mañana, ¿cierto? Perdón. Next year, el próximo año. Next month, el próximo mes. Next week, la próxima semana. ¿Listo? In few minutes, en pocos minutos. ¿Listo? Aprendan esas expresiones, por favor. Bien. Listo. ¿Qué más nos va a mostrar aquí? Ah, listo, vocabulario de la familia. Esto lo necesitan para la evidencia. Aquí está el vocabulario, ¿no? Mother, sister, aunt, grandmother, cousin. Cousin. Bueno, aquí dice femeninos y masculinos, ¿cierto? Entonces, mira. Mother, sister, aunt, grandmother, cousin, niece, daughter, wife. Ahora, en masculinos. Father, brother, uncle, grandfather, cousin. Ah, se repite. Cousin es el mismo para primo y para prima. Nephew, son, husband. Very good. Y aquí algunos ejemplos. ¿Okay? Esto es para la evidencia, ¿cierto? My mother. ¿Qué podrían decir? Ay, no, nada, porque ustedes deben hacerlo en presente continuo. No, mentiras. Aquí hay ejemplos de cómo utilizar el vocabulario, pero está en presente simple. ¿Ok? My mother, my father, my mother's name, is. Pueden utilizar posesivos. My mother's name is. El nombre de mi mamá es.
Ahí vimos lo de los posesivos. El Saxon genitive o genitivo sajón o posesivo sajón. Miembros de la familia política. Bueno, ¿quiénes son la familia política? El suegrito, la suegrita, el yerno, la nuera, el cuñado, la cuñada. ¿Cierto? Father-in-law, mother-in-law, son-in-law, daughter-in-law, brother-in-law, sister-in-law. Muy aburridos esos nombres, ¿ok? Es simplemente lo mismo que papá, mamá, hermano, hijo, hijo, hija, hermano o hermana, y le agregan la palabra in-law, en ley. O sea, tú al suegro le dices papá político, y a la suegra le dices mamá política, y al yerno le dices hijo político, y a la nuera hija política. Muy feo. Sin embargo, por esa razón es que los yernos suelen decirle al suegro papá y a la suegra mamá si son muy cercanos, porque sí son sus papás y sus mamás, pero políticos. ¿Ok? Ocurre en ocasiones. Listo. Entonces aquí está my sister-in-law, my mother-in-law, brothers-in-law, brother-in-law. Bueno. Aquí hay algunas particularidades de los plurales. Ah, ok, sí. Bueno, se refiere a que son plurales irregulares. Por ejemplo, para decir padres, refiriéndose al papá y la mamá, ¿cierto? Mis padres, dice uno. Mis padres, mi papá y mamá. Ahora bien, hoy en día se da que son dos mamás o dos papás, ¿no? Entonces, igual se utiliza el mismo término. My parents, ¿sí? Que es algo así como mis progenitores, ¿listo? No tiene género, es plural y es válido para masculino o femenino, ¿listo? Parents, parents no es parientes, ¿ok? Es algo así como mis progenitores, progenitores. Y abuelos, que se refiere tanto al abuelo como a la abuela, se dice grandparents, ¿ok? Grandparents. Hijos e hijas se dice children, que sería algo así como mis criaturas, my children, mis niños, dice uno en español, mis niños, my children, y se refiere tanto a chicos como chicas, si son todos niños, todos chicos, children, si son todas niñas, children, ¿ok? Es genérico, es neutro, no tiene género, es neutro, y es plural. Y aplica para los hijos que tengan 50 años. O sea, una señora de 70 años hablará de sus hijos de 30, de 40, de 50, dirá my children, así sean ya grandes. ¿Ok? Cousins, primos, primas o primos y primas. ¿Ok? Cousins. ¿Listo? Brothers, se refiere a hermanos masculinos todos. Sisters, se refiere a hermanas femeninas todas, obviamente. Pero cuando tú quieres referirte a ambos, o tanto hermanos como hermanas, en mi caso yo tengo hermanos y hermana, ¿cierto? Entonces uno utiliza el término siblings. Siblings quiere decir tanto los hermanos como las hermanas. Todos juntos, masculinos y femeninos. ¿Listo? ¿Qué más es? Ya, no más. Ya vamos a terminar. Ah, ok, pasatiempos y hobbies. Bueno, esto puede ser para cuando ustedes en el video que van a hacer quieran hablar de lo que hace cada uno de los miembros de su familia o el hobby que tienen, pueden utilizar este vocabulario, ¿ok? Realmente son cosas del día a día, ¿cierto? Watch TV, go out with friends, play video games, play tennis. Estos son play soccer o play football. Read, listen to music, surf the internet. Bueno, yo no creo que esto sea un hobby, ¿cierto? De pronto cuando era novedoso, hoy en día se considera un problema, ¿no? Un vicio, ¿no? Todo el día metido en internet haciendo que vive la vida, apaga eso y vive, ¿cierto? Hoy en día sería considerado una adicción más que un hobby. Go shopping, ok, extraño hobby, sale costoso. Go to the cinema, ok. Do yoga, hacer yoga, cycling, hacer ciclismo, hiking, que es hacer senderismo, exercise, que se refiere a hacer ejercicio, todo ejercicio en el gimnasio, en la casa, en barra, lo que sea. Cook, dance, take photos, draw, text,
Esto no es una actividad, esto no es un pasatiempo, creo que están locos. ¿Ustedes considerarían estar chateando un hobby o un pasatiempo? Yo no. ¿Ok? Lo a mí.